pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El libro de la vida. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 20. Hay situaciones en las que nos encontramos bien y nos gusta vernos ahí. Cuando un amigo nos pide un consejo, cuando alguien nos pone como ejemplo, cuando tenemos una palabra de ánimo o de consuelo para alguien, o cuando tras una predicación alguien se te acerca y te dice: «Ora por mí, quiero recibir a Cristo». Todas estas son ocasiones en las que ser cristiano es agradable y reconfortante, y es entonces cuando nos gozamos de lo que podemos hacer. Hay también otros momentos, regalos de Dios, en que la cosa es como más íntima, y nos damos cuenta de que aquello que nos angustiaba, aquella cosa que arrastraba nuestra vida, ya no está, y es entonces que decimos: «Gloria al Señor». Otras veces, Dios, en su gracia, tiene a bien dejarnos ver algún fruto de nuestro trabajo. Es cuando podemos ver la conversión de un familiar o de algún amigo por el que llevamos años orando, o poder compartir un pensamiento con un hijo espiritual. Pero Jesús decía que el motivo de gozo, el verdadero motivo del gozo, debiera de ser no lo que podíamos hacer, sino por qué podemos hacerlo. Lo verdaderamente importante no es lo que hagamos. La causa de nuestro gozo ha de venir del precio que Cristo Jesús pagó por mí y por ti en la cruz. Ha de venir de saber que Él venció a la muerte, de que en su resurrección yo alcancé la vida eterna, de que se reveló a mi vida trayendo este mensaje de esperanza, de que por su gracia y por su misericordia me hizo nacer de nuevo, y de que así mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias por la cruz. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.